poco ascenso y mucho descenso. Yo lo tengo bien en claro, por eso, porque cuando yo cuando nosotros ascendimos, creo que había 60 equipos, Iván. Sí. 60, una cosa así. Y ahora hay 48. Y ahora hay 150. Esto es una cosa que nos dejó el señor de arriba, donde estamos acá, no es la sala de Julio Humberto, esta es la sala de Julio Humberto Grondona. Es así, y nos dejó esto, y está cada vez más duro, está cada vez más difícil. Es una cosa, vos ves equipos que vos decís, ¿cómo? Ni, no tienen la mitad o el 50% de la infraestructura de estudiantes y de la historia. Y nos quedamos, creo que por uno que le ganamos, que lo invitaron. Bienvenido al fútbol argentino. Sí. Esto es el fútbol argentino. Y la presión la sentí siempre, la presión de afuera se siente. Por eso que te digo, esto es, sin ánimo de comparación, porque si no después te van a decir que... yo soy como Ramón Díaz, sé de dónde vengo, sé los pasillos, sé esto, sé lo otro, sé, conozco que lo que es. La presión va a existir siempre. El que dice que no, que en el fútbol no tiene presiones, es mentira. Pero la presión es algo que tenemos que llevar dirigentes, cuerpo técnico, jugadores, al jugador también de la institución. Si nosotros queremos hacer un proyecto con miras a largo plazo, también al jugador le tenemos que hacer consciente y hacerle ver a dónde, en qué institución juega, y profesionarlo al 100%. Yo lo vemos bien, y estuvimos haciendo un análisis con Claudio, que hay material. Espero contar, ¿no es cierto?, con a lo mejor con algunos otros, que bienvenido, ojalá que sean, pero bueno, acá hay material para trabajar, y nosotros en ese sentido estamos tranquilos, porque aparte que conocemos la institución, conocemos al jugador de estudiantes, y bueno, uno lo compara constantemente, por eso ve de las proyecciones, ¿no es cierto?, que también